Pues vamos a concluir pidiendo la condena por los delitos de apropiación indebida y de administración desleal que han quedado probados en las sesiones anteriores y que tanto en la prueba testifical como en la documental, pues ha quedado claro que las cuentas de Caja Segovia en el momento previo al pago de las prejubilaciones pues no eran ni mucho menos solventes ni boyantes y no justificaban el pago de las indemnizaciones millonarias. Y en ese sentido entendemos que es indubitado que concurren los delitos que se piden en esta causa. Pues yo entiendo que en una reclamación civil sí que estaríamos dentro de plazo para pedir las responsabilidades que en este momento pues no han aparecido ni a lo largo de la instrucción ni en las sesiones de juicio.